De los cerros, de los barrios, no van a los museos. La gran masa, pueblo, no, casi no participa de eso. La inclinación hacia la diversión superficial es mayor que la del pensamiento. Chacaracual fue fundado primero que Río Caribe en el 1691 por unos capuchinos aragoneses. Así es que en Chacaracual me enamoré, formé mi familia aquí en Chacaracual. Ya quito. Si en la sociedad, las nuevas generaciones, pues me refiero a toda la juventud, hicieran el esfuerzo, podrían llegar muy lejos. Los pueblos que yo conozco, que tienen diferentes colores, a ver si habrá otro por ahí. Un pueblito que tiene como colores, como que de colores. Si no será para allá, para adelante, para allá. Bueno, siguiendo así para hacia Medina, hacia allá, no a la playa, o sea, hacia allá como que va para Urdan, Greco, así hacia allá. Por allá arriba será que en alguna casa que estará pintada de varios colores. Las casas son todas de rejas y pintadas de colores. Y no es. El nombre lo tengo, pero se me cae. Siempre estoy con el gusanillo de la investigación. Dije contra. Yo quiero hacer una participación, pero más radical. Fuera de los museos. Y fuera de las galerías de arte. Toda esta zona desde allá, desde Cumaná, todo termina en Cuar. La mayoría hay Pericantar, Chacaracual, Yaracagual. Y todo esto, digo que tiene que haber sido de los indios, nombres que ponían los indios para esa época. ¿Chacaracual? ¿Sabe qué es? Se nunca se dio que está aquí como a 20 minutos. ¿Chacaracual? Chacaracual. Chacaracual. Este era un pueblo sumamente muy pobre, muy feo, un pueblo feo. La gente no se preocupaba mucho por la frente, por la fachada ni nada. Todo se veía muy apagado, porque los colores era, o sea, el pueblo era como un poquito humilde. Yo viendo todo eso, dije, bueno, yo voy a inventar una manera de que el pueblo participe. ¿Te gustaría que pusiéramos ese pueblo bonito? Y él dije, claro que sí, todo lo que sea en bienestar del pueblo en que yo vivo, vamos a dar. Eso es lo que llamo arte de participación en la calle. O sea, lo que es transformar un pueblo en 28 días.
equipo conmigo, y ese equipo entonces prepara a la comunidad antes, se le dan talleres. Está una psicóloga de la Universidad Central, está una socióloga, un arquitecto y unos artistas plásticos junto conmigo. Entonces nosotros preparamos primero a la comunidad y luego se empieza el trabajo. Y así se hizo en Chacaracuara. Se hizo un bonito trabajo social, se habló con la gente, se le comunicó. Y aquí trabajó desde los niños hasta los ancianos, cargando bloques, pegando bloques, ayudando a pintar. Eso fue un trabajo de toda la comunidad. En esa época lo hizo toda la comunidad. Fue un trabajo muy hermoso. Movilizamos al caserío completamente, toda la juventud, para realizar la pintura. Pintamos en todos los murales que pudimos, en todo lo que pudimos colaborar encima. Participa toda la comunidad y ellos son los que van transformando todo en su color. Pero eso fue a raíz de eso, del 91, los 300 años del pueblo. Yo hago eso también, lo que yo llamo un bombardeo cultural en los pueblos por donde se vayan haciendo las cosas, para como información, pues, de lo que ocurre. O sea, porque la gente nos enseñó, pero la comunidad ayudó a pintar y todo eso, colaboraron todos. Todito, la comunidad participamos, cocinábamos, hacíamos jugo, con los acompañaba hasta las horas de noche que estaban trabajando. Claro, del pueblo, pero con la ayuda del pintor. Juvenal nos animaba bastante. La primera vez que yo lo hice, yo busqué resultado estético nada más, ¿no? El cambio de la estructura física con el color en el barrio. Hay un pintor que se llama Juvenal Ravelo, que es de Caripito, un pintor cinético. Es bien Caripito. Lo que yo busqué con esto fue que el arte siempre ha estado dentro de los museos, las galerías de arte, después las pinacotecas privadas y en el cinetismo de los años 60, se comenzó, después de hacer los cuadros, se comenzó una inquietud, una búsqueda de la participación. De tratar de que el gran público participara de las obras. Bueno, sigue recto. Sigue recto, ta, y llega a la entrada. Hay un cruce, una Y, Casa Nay, San José. Allí tocó hacia la izquierda. A la izquierda de la vez, bienvenido a San José de Aerocual. No, entonces no coge para allá. No. Ahí te vas a encontrar unos muritos, y entonces mientras coge el Caripito, hay una entrada Cariaco. Y hay una entrada que, no, una Y. Y ahí, busca hacia Caripito. Hay dos entradas, una arriba, una bajada empinada y otra plana. Ahí está.